El presidente de la Unión Ganadera Regional Potosina, Elio Cerrato Pérez, lamentó que el gobierno federal excluya a San Luis Potosí del programa de repoblación de 1 millón de vaquillas, presentado en días recientes por Andrés Manuel López Obrador. El programa que trae el gobierno federal de repoblación de 1 millón de vaquillas, pues sí, se le va a dar prioridad al sureste. El coordinador de ganadería es de Zacatecas y parece que Zacatecas es del sureste, porque metieron a Zacatecas, ¿no? Tamaulipas. Y Tamaulipas. Entonces, pues habría que levantar la mano el por qué se está dejando fuera en el caso de San Luis, ¿no? El líder ganadero en San Luis Potosí explicó que poco a poco se van dando a conocer las reglas de operación para conocer cuáles serán los programas y alcances en materia federal en el tema de la ganadería. Y celebró que sigan las inversiones concurrentes entre los tres órdenes de gobierno. Las reglas de operación creo que salieron ayer, ¿sí? Vamos a ver cómo, ahora sí que los techos financieros ya existen, pero ahora hay que ver las reglas en cómo se van a manejar ahora los programas. El gobierno del estado, por otro lado, trae sus propios programas, va a seguir concurrencia, que es, no sé si el municipio tenga convenio, haya hecho convenio con el estado años anteriores. Sí, sí hemos hecho en años anteriores, sí. Sí. Aseguró que el programa de mejora de ganado continuará a pesar de las dudas que tenían sobre la falta de recursos. El programa de ganado mejor, que sí va a seguir el programa de ganado mejor, al principio estaba todavía de que si le metían o no para sementales, si le metían o no recursos. Lamentó que San Luis Potosí no cuente con un laboratorio patológico, debido al grado de inversión que se requiere. No se ha podido concretar para modernizar el laboratorio que tiene la Unión Ganadera. Todavía no está, digo, ya tenemos algunos servicios, pero todavía no los necesarios, sobre todo en patología, no los tenemos. Creo yo que pronto lo tendremos, pero no es, es caro, los equipos son muy caros. El proyecto que traíamos ahí con el gobierno del estado era de 6.3 millones de pesos. Daniel Cárdenas, Noticieros Cable RB.